lograron a llegar a un torneo de este calibre, ¿no? Es de los únicos torneos en donde Meme y Joker han decidido participar dentro del centro. Creo que, si no mal recuerdo mi memoria, me falla, la última instancia fue en Ragnarok el año pasado, en abril. Puede ser que sí, sí. Sí, creo que sí. Y bueno, tenemos a Leaf, así como, como Javi el año pasado. Leaf era finalista, quedó segundo lugar. Y ahora mismo representando el tag de Sicaria va a enfrentarse a un macho que es relativamente difícil para Peach. Y eso te lo digo porque ya me lo han comentado varios Peach Main, varios Yoshi Main, que esto es muy difícil para Peach porque es muy opresiva con estos hitboxes tan grandes. Sí, exacto. Justo como dices, esta opresión le quita el tiempo de respirar a Leaf. No puede sacar sus Ravenous, los Ravenous que tanto utiliza. Y pues bueno, vamos a ver cómo es capaz de adaptarse Leaf. Ya es en 140. Cuidado con ese escudo, ese down B casi se lo lleva. Pero Leaf hubo un poco de respuesta. Pero hay un trade con ese Nair hacia y utiliza ese counter de la nada con el Rising Nair. Lo pone de costa a costa. Leaf se encuentra en 80-89. 189 está sobreviviendo por las uñas de esos, esas manos. Y llegará a 200. Podrá llegar a 200. Ya tenemos 196. Ese backer sí llega a 200. Pero no dura más de un segundo ahí. Y ya se nos va esa primera stock de Leaf. Mientras Meme, un sólido 40%. Y vemos nuevamente esa opresión, esa presión que puede tener Meme sobre Leaf con esos aéreos. ¡Uy, un lock! Justo de todo respirar y utilizando el down B como una opción burst justamente en el aire. No esperaba eso y honestamente fue muy listo. Ahora mismo utiliza los huevos para poder mantener a raya Leaf, quien sabe que tiene el stage control en este momento. Exactamente, y por primera vez en todo este juego, la segunda vida de Leaf, vemos el primer Rábano salir. Pero continúa esto, no vemos mucha presión de Leaf. Al menos está pudiendo subir un poco este porcentaje sobre Meme. Pero vamos a ver si es capaz de sellar la stock. Y claro que sí con este forwarder. Claro que sella con el forwarder retando al otro forwarder. Sin embargo, entró un poquito más temprano el de Mero Leaf, quien está ahorita 95 recibiendo un poco de daño por parte de Meme, quien no cede en ningún momento. Es muy agresivo. Sí, y no solo con esos aéreos que son tan certeros, también los huevos. Lo vemos pasar cerca de Leaf y hemos visto varios pegarle. Incluso en ese momento esos huevos están pegando duro a Leaf y todavía limitándole el espacio, el tiempo de reacción. Así es, estamos viendo un Meme totalmente distinto del que vimos durante Winners, cuando parecía tener bastante miedo al enfrentarse al ESO. Aquí no, aquí él me está robando el tag. No tiene miedo alguno en contra de Leaf. Definitivamente, pero Leaf todavía le queda una stock en este juego y está respondiendo ya 90%, pero Meme, ahora es el tiempo de Meme de brillar y combos de 40% es bastante daño. Bastante daño, sin embargo Leaf también tiene sus combos que pueden llegar de 0 a 90 bastante rápido, si no es por el hecho de que Yoshi tiene un segundo salto que hace muy difícil poder conectarlos tan siquiera. Exactamente, uy, side B de Peach, cuidadito Meme, que esa stock se te puede ir. Ya 130% en la segunda stock de Meme. Este juego no es imposible para Leaf, pero cada vez se está alejando más. O bueno, cada vez se está haciendo más complicado el poder hacer este comeback. Así es, ahora mismo 105% Leaf se encuentra en desventaja. Vamos a ver situación de Edgar. No, Meme no se inmuta ni se asoma. Y me gusta mucho el huevo que acaba de utilizar Meme, que lo avienta nada más encima de él. Entonces le da un poco de defensa, ¿no? Es un juego defensivo que le va a caer encima. Si Leaf busca un grab o logra conseguir algún aéreo, y lo va a defender. Logra conseguir. Encontró el forward después de que dropeó ese escudo. Sin embargo, rápida la conversión a upper para llevarse juego número uno. JB2 stock de parte de Meme, como acabas de decir. Gran juego de Meme. Muy buena presión. Daño total que estaba consiguiendo. Y pues bueno, Leaf, poco tiempo de respiro que tuvo, pero los espacios que tuvo de libertad, yo creo que muy buena capitalización. Sobre eso, buen daño, consiguió dos stocks, pero pues bueno, no es suficiente eso. Tienes que salir adelante, tienes que ser el que controla ese juego, Leaf. Y Leaf no fue ahorita. Lamentablemente Leaf no fue, pero pues todavía tenemos 4 juegos máximo para que Leaf pueda reincorporarse dentro del mismo. Con un plan de juego nuevo, con una actitud nueva, Leaf tiene que ser la sicaria que Querétaro necesita. Vamos a ver si es capaz en este juego número 2. Creo que vi Kalos Pokémon League. Sí, Kalos Pokémon League. Escenario enorme. Lo que quiere Leaf más que nada es ese espacio. El poder respirar. El tener el tiempo de sacar sus rábanos. En buscar los grabs. Vamos a ver si es capaz. Pero Meme, 72% ya, 10%. Así es. Pero por otra parte, y algo que tengo que comentar, es de que es muy difícil el utilizar un stage como Kalos o como Final Destination en contra de un Yoshi, precisamente porque le das más oportunidad de que utilice los huevos para mantener stage control. Es algo que debe tomar Leaf mucho en cuenta si quiere jugarla aquí. Sí, exacto. Si Leaf va a
va a lograr conseguir el espacio que busca, que no es tan probable. Justo vemos esos huevos empezar a salir. Y sí, el tratar de cerrar eso y el limitarle el espacio que tiene Leaf. Pero ese backer de Meme, uy, qué gran día hay de parte de Leaf. Todavía excelente día, y está leando un poquito con el float, pero no lo suficiente como para no caer en ese upper. Y pues sí, nuevamente vemos el upper, el que cerró el juego pasado es el que viene abriendo este de acá. 34% rápido de ese downer, por favor, Sakurai, ¿qué hiciste con este personaje? Sí, funcionando súper bien. Más daño ya en 82%. Una stock completa de ventaja. Un juego que se veía bastante cerrado en esa primera vida. Ya no está, ya es a favor de Meme al 100%. Cuidado con ese Fair Leaf que te puede decir, huevo, up smash no logra, pero el segundo sí, logra encontrar su marca. Y es que Meme tiene una increíble reacción porque vio rápidamente, en menos de 10 frames, vio que había utilizado el counter, utilizó el neutral B, pero el parry se ha llevado la stock. Exacto, ahí te van tus menos de 10 frames, parry perfecto ese down B y gran respuesta con ese back era inmediato de parte de Leaf. Cierra la primera stock, pero ahora seguimos con un pie detrás, dice Leaf, y otro upper. Esos uppers salen de un a diestra y siniestra parte de Meme y se llevan esas stocks. Lamentable, 17-26, ya tiene a Leaf contra las cuerdas, pero Leaf responde fuera del escudo con ese packer tan exitoso que le ha funcionado hasta ahorita. Sin embargo, Meme todavía sin miedo, entra, 95, todavía está en situación de edge, utiliza perfectamente el counter, pero es muy bueno al moverse en el aire. Exacto, se mueve muy bien Meme y evita el counter y ya está. Utiliza un segundo huevo que causa daño sobre Leaf. Pero bueno, Meme todavía con esa presión insaciable. Buen parry nuevamente, el parry de Leaf, pero esta vez no sella la stock. Un fair no va a ser suficiente todavía. Utiliza nuevamente el counter. Lamentable ese spacing porque el Meme supo aprovecharlo con el upper. Ahora mismo está metiendo toda la presión en contra de Leaf. Leaf se la está viendo bastante negras porque Meme ya lo tiene en 113% en esta última stock. Uy, Meme Side B, lamentable, bueno, desafortunado, viene esa segunda stock, todavía tiene una gran ventaja el Leaf, tendrá que hacer un pequeño milagro para poder ganar este segundo juego si es que quiere con un 127% de ventaja y subiendo lentamente. Así es, tiene ahorita mucha desventaja, 100% de daño, utiliza el nerf fuera de escudo Meme para poder sacarse de encima el Leaf, nuevamente nerf fuera de escudo, está viéndosela muy difícil para siquiera regresar al escenario. Leaf al fin logra regresar al escenario y tener un poco de control, pero Meme no lo va a dejar respirar todavía. Leaf, uy, down air 170% y este backer parece que va a ser suficiente. Sí va a ser suficiente, 2-0 a favor de Meme en este juego contra Leaf. Ahora mismo Leaf se encuentra en una situación precaria, está a un juego de salir de esta bracket y dejar de poder representar a Querétaro en este torneo. Meme está viniendo de una manera agresiva. Creo que no le gustó para nada haber perdido de la manera que perdió contra Leso. Sí, la verdad es que, pues sí, como dices, no le gustó y definitivamente a nadie le gustaría perder de esa manera, pero Leso, grandes opciones que y cada vez que encontraba algo y vemos cambio de bayoneta de Leaf ahorita, esto se acaba de poner serio. Esta bayoneta la hemos visto clochear. Clochear durísimo contra Spargo. No logró clochear ese último juego, pero nos enseñó a todos en este venue que esa bayoneta es algo que hay que tenerle miedo. Y vemos exactamente Meme manteniendo esa distancia, todavía esperando ese momento perfecto para poder entrar. Y lo está encontrando 74% y rápidamente Fer hacia Forward Smash, no lo consigue. Ya tenemos a Leaf en un 89% en tan solo 15 segundos dentro del juego. Veo muy complicado que pueda realizar combos, pero lo está tratando de secuestrar. Sin embargo, el Air Dodge ha salvado a Meme, quien con una conversión rápida de forward a upper por poco se llevaba al Leaf. Exacto, clásicos, Bayo, como buscando ese secuestro, es mucho más difícil secuestrar, pero sigue siendo, bueno, como dicen, en este juego daño, sigue siendo daño, porcentaje es porcentaje, y pues bueno, Leaf tratando de cerrar lentamente esa ventaja que agarró Meme, y si lo está logrando, todavía manteniendo esa stock 117, pero esos uppers, cayó Leaf entró hizo directo tres a esos uppers, y entró directamente y terminó con su stock, me recordó un poco al playstyle Master, cuando simplemente se cae abajo de la plataforma, up smash, y caes. Sí, son puros juegos mentales donde dice, bueno, ¿sabes qué? Ya hizo dos, tal vez el tercero no va a venir. Y la verdad es que lo jaló de apenas la puntita de ese up-tilt. Pero pues bueno, si funciona, ¿por qué no? Si funciona, no está roto. Así es. Y bueno, únicamente estamos viendo ahora mismo a Meme en 118%. Leaf no encuentra el momento para poder cerrar esta stock. Sale rápidamente de ese huevo, pero encuentra una conversión rápida. Por poco veíamos un frame trap por parte de Meme. Sí, y a pesar de que Leaf puede encontrar esas entradas,
no estamos viendo tantas como las que encuentra Meme. Al fin logra regresar a la ledge y un poquito más de tiempo, más despacio, forward smash de la nada a la cara, dice Yoshi. Y vemos taunt, taunt de Bayo tratando de meter un poco más de mind games. Y Meme, mira la paciencia, el respeto que le está teniendo en este momento, esperando. ¿Sabes qué? Ya no es esa agresividad total que vimos en los primeros dos juegos, es algo más tranquilo y buscando los castigos, que está haciendo muy bien Meme todavía. Así es, ahorita mismo logra regresar al escenario, se encuentra todavía en Lesap, intenta entrar de manera agresiva, pero Meme ya se lo esperaba y lo tauntea de vuelta con una pequeña danza. Parece que tenemos dos bailarines talentosos. Dos bailarines definitivamente, pero Meme con esas dos vidas puede bailar el doble de lo que puede Leaf en este momento, a menos que Leaf pueda hacer hoy o logre hacer algo al respecto. Un poquito de ventaja porcentual, pero esa stock completa va a ser complicado. Hemos perdido la onda dentro del venue, pero espero que ustedes no, porque ahora mismo vemos a Meme en 81% y todavía Leaf. Uy, Fer, cuidado, Leaf todavía logra regresar. Recordemos que es Bayo, pero dice, ¿sabes qué? Esto es todo. Sí, dice Meme, ¿sabes qué? Si no te vas para abajo, te vas a ir para arriba, Fer, up smash. Y se nos va Meme, gran victoria, 3-1 sobre uno de los mejores, si no es que el mejor jugador de Querétaro. Se nos va Leaf en séptimo lugar, gran séptimo lugar, como acabamos de decir. Pero ambos finalistas...